Bien, estamos de regreso en edición nocturna. Nos complace incorporar al tema de esta noche del programa la doctora Yanilda Vázquez. Es una alta dirigente del Partido Revolucionario Moderno en el poder desde el 16 de agosto pasado o de este mes, ¿no? Y es interesante su participación porque es importante saber cuál es la prisma, el prisma o el criterio desde la perspectiva del gobierno de cuál debería ser la oposición que se le debe hacer, especialmente en momentos en que el país está atravesando por una situación muy difícil debido a una pandemia, a una crisis sanitaria que ha tenido como consecuencia un descalabro de la economía. Buenas noches, doctora. Es un placer tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, Miguel. La verdad que para mí también es un placer compartir con ustedes en este segundo bloque, en un tema tan interesante como el que ustedes están abordando, compartir este escenario con César, con Alcides y también con Odalis. Para mí un placer. Y bueno, y con todo el país que sigue este espacio. Muchas gracias por invitarnos. ¿Usted tiene en particular alguna objeción sobre lo que piensa la oposición con relación al tipo de oposición que se le debe hacer al gobierno de Abinader Corona? Mira, la política es muy cambiante. Fíjate tú que hace apenas horas nosotros éramos oposición y hoy somos gobierno. Eso es lo que tiene que entender un país institucionalizado. Y los problemas nacionales tienen que ser abordados con la madurez de una agenda nacional. Y a partir de ahí, entonces, cumplir con su rol. Yo creo que la oposición es un equilibrio perfecto para la democracia, la fortalece, la hace más madura, la hace mucho más en contacto con la gente. Ahora, la oposición, cuando se sobreactúa como opositor, entonces se pierde credibilidad, porque la gente va a decir, este está criticándolo todo. Ahora, cuando tú haces una oposición, no solamente constructiva, sino que también aportas. Yo entiendo que ustedes están haciendo esto de esta manera, pero deben de hacerla de tal y tal. Entonces, eso es un aporte que además de construir, es un aporte que es una oposición con el nivel político que necesitamos y que demanda la realidad del pueblo dominicano. Tenemos graves problemas. Yo siempre he dicho que este gobierno asume el poder en la peor situación que ningún gobierno desde la época de la República, en 175 años de historia republicana, había encontrado. Porque no se trata solo de un problema nacional, es mundial, y nunca antes algo había afectado el mundo de manera, digamos que simultánea. Usted puede tener una guerra en tal sitio, pero en otro no la había. Usted podía tener unos aliados, pero otro sí puede. Pero esta situación ha afectado a todo el planeta. Y eso implica que tú no tengas aliados preferidos, porque si tú vas a buscar la vacuna, todo el mundo quiere vacuna. Si está buscando mascarilla, todo el mundo está buscando mascarilla. Entonces nadie te puede donar una mascarilla porque tú hayas tenido, vamos a decir que como en otros países, que tú tienes un sismo y todo el mundo te ayuda. Pero en este caso tenemos un problema conjunto y nadie nos puede ayudar. Y el impacto también es el mismo, porque no me van a decir a mí que no ha habido un impacto en el turismo en México, o en Madrid, o en España, o en Italia. Lo ha habido, que no ha habido un impacto económico cuando hay muchísimos desempleados también en Europa y en otros países. Entonces, tenemos problemas que son comunes a otros países. Entonces la oposición en estos momentos tiene que entender también el momentum político que se está viviendo y que tiene que ser un gobierno en donde todos podamos confluir. Por eso entendemos que este gobierno también, como parte del gobierno, tiene que entender que tiene que buscar alianzas estratégicas. ¿Con quién? Con la gente, con las organizaciones de la sociedad civil. Buscar esas alianzas para que, que fue lo que le propusimos al presidente Danilo Medina cuando nosotros éramos oposición. No se tire este problema usted solo, que esto es muy grande. Vamos a hacer una comisión para que entre todos busquemos soluciones al problema de la salud, al problema de la economía, al problema de la distribución de los beneficios. Porque si usted hace esto en conjunción con los demás, entonces la carga se reparte y todos seremos parte de la solución, pero también de cualquier dificultad que se presente, porque todos los programas tienen sus altas y sus bajas. Doctora, ¿y eso que no hizo el gobierno del licenciado Danilo Medina, debe hacerlo el gobierno del licenciado Abinader? Claro, la primera tarea fue, nosotros convocamos una gran cumbre, y en esa cumbre nacional se trataron los cinco pilares en donde nosotros entendemos que la crisis más afectado
la crisis del COVID-19 más afectado a nuestro país. La educación, mucho se ha afectado porque la brecha entre ricos y pobres, digamos que esta diferencia que hay afecta más a los pobres. Cuando usted va a dar una clase virtual en una casa que viven 7 familias, 40 gente hablando, o está lloviendo y tiene un aguacero adentro más que afuera, no tiene conexión, entonces usted, ¿quiénes son los que se van a perjudicar de unas clases virtuales? Los más pobres. Entonces, la brecha que hay entre ricos y pobres, aquí se afecta más a esa parte. Entonces, la educación es muy importante. La salud, que es lo primero, es un problema que hay que abordarlo. Y usted lo aborda a partir de las soluciones que tiene en sus manos. ¿Y cómo lo va a hacer? Más pruebas, más constreñimiento, mucho más control, y eso va a por lo menos a evitar o a producir que la curva se aplane y que podamos tener camas disponibles, porque esto ya es una enfermedad que llegó para quedarse. Miguel. Pero si usted la maneja, la controla, entonces va a tener mejor forma de cómo buscarle las soluciones. El tema de la productividad. ¿Qué pasó? Muchos productores tenían una sobreproducción porque el sector hotelero, los restaurantes estaban ahí, perdimos, porque yo soy productora también, muchísimos millones de pesos, entonces nos abstuvimos de producir otra vez, porque no hubo una intervención rápida con eso. Entonces ahora tenemos que intervenir el sector para productos de ciclo corto, para que no haya un desabastecimiento en enero o en diciembre, y que haya la cantidad suficiente de alimentos para que todos podamos suplirlo. Entonces otro factor importante es la economía. ¿Cómo la reactivamos? ¿Cómo nosotros vamos a hacer que el sector privado sea el que genere? Porque el sector privado es el que tiene que generar riquezas, pero ustedes tienen que tener el aval precisamente del Estado para poder en momentos como este, en donde hay muchos sectores, y el sector turismo, que son los 5 sectores que tenemos, esos 5 sectores tienen que caminar de la mano con todos, agarrar con toda la sociedad civil para poder hacer lo correcto. Ahora, el gobierno del PRM asumió el domingo. Del domingo aquí hay realmente 4 días de actividad política, porque el primer día, el domingo, fue los ceremoniales protocolares. Sí, los protocolares. Y realmente, fuera del conocimiento o la emisión de los decretos, la mayoría de los cuales ya se conocían, el gobierno no tuvo tiempo de ocuparse de la tarea del gobierno. En estos 4 días que han transcurrido en el gobierno, ¿cómo visualiza, de su perspectiva, de su óptica de funcionaria y de dirigente del PRM, cómo visualiza usted el comportamiento hasta ahora de la oposición política? Miguel, pero puntual. Es muy rápido, porque nosotros apenas estamos entrando, ahora que estamos entrando al día a día de las situaciones que estamos encontrando. Entonces todavía yo creo que la oposición puede haber criticado uno que otro decreto, que este sí, que esto no, que aquí sí o que no. Resultados, Miguel y Yanilda, con el perdón. De acuerdo 100% con el anuncio de las medidas sanitarias anunciadas hoy. 100% de acuerdo. Como tú señalas, Yanilda, eso es lo que había que hacer. Ahora, hace más de un mes que el Ministerio de Educación está hablando de un plan. Y ese plan se iba a anunciar hoy. Y esa rueda de prensa se canceló. Y es sencillamente por lo que tú estabas diciendo. No hubo... ¿Con quién se reunió el nuevo gobierno para tomar esa medida? ¿Con la ADP? No. ¿Con la Asociación de Colegios Privados? No. ¿Con la Asociación de Padres de Escuelas, de Liceos? No. Entonces no consensuó. Precisamente... La gran cumbre, como señalas, en los otros temas, turismo, rescate de la economía, etcétera, sí va a haber, empezará la próxima semana. Ahora, los temas inmediatos como salud y como educación que deben empezar, sí deben consensuarlo con el liderazgo nacional, aunque sea en pequeños comités rápidamente, para que tengan certeza y no fracasen como fracasaron hoy. No ha fracasado nada. Nosotros hicimos un consenso previo, hicimos una gran cumbre en donde la ADP participó, participaron todas las asociaciones que se invitaron y tenemos casi una preforma. Yo pienso que un tema iba a matar el otro, porque si estamos anunciando un gran proyecto de salud con un tema tan fundamental como es el COVID,
era un poco contraproducente sacar también al de educación, porque una cosa iba a matar la otra, y porque la gente no iba a prestar atención detallada a un problema como este, que tiene tantas regulaciones. Creo que un problema de comunicación, no un problema de fondo como el que está planteando César, sino un problema de comunicación que uno tiene que entender que no puede venir todo junto. Siguen en campaña, tienen que entender que la campaña terminó. No, pero eso no es campaña, eso no es campaña, eso es que la gente entienda, porque tú no le puedes dar 10 informaciones junto a una gente. El ciudadano que se va a afectar del COVID, un ciudadano mucho más, es amplio, porque hay ciudadanos que se afectan del COVID que no tienen, por ejemplo, temas de escolaridad. Entonces, la población etaria es mucho más amplia, entonces nosotros no podemos tener dos temas juntos. Yo estoy en la seguridad, y te lo digo porque el ADP es una institución que está disponible, porque incluso la manejan personas muy cercanas a nosotros, entonces no tenemos por qué no consensuar con la ADP. ¿Cómo vamos a hacer una cosa que la ADP no haya opinado? Claro que el tema en medio de la crisis sanitaria. Maraguán, que está dirigente de nuestro partido, entonces ¿cómo no vamos a consensuar con ella? Sí, ahora, la ADP fue una pieza fundamental en la cumbre que se celebró. Ahora, en medio de la pandemia, de la crisis sanitaria, que ha traído consigo una crisis económica, está el tema de la educación, que a mí me parece fundamental en estos momentos difíciles, por la sencilla razón de que alrededor de 2 millones de jóvenes, de niños que asisten a la escuela, reciben allí su manutención, su desayuno, su almuerzo, su merienda, y están hasta las 4 o a las 3 de la tarde en la escuela. Y eso permite que una gran parte, una gran mayoría de los padres de esos muchachos, de esos niños, que son familias monoparentales, puedan ir a trabajar. Y eso significa que mientras no haya una educación o no se reanude en la actividad escolar presencial, muchas familias, quizás 1 millón de familias que tienen a sus hijos en la escuela, van a sufrir los efectos que la pandemia y la crisis sanitaria ha provocado en el sistema escolar dominicano. Yo creo que eso tiene una importancia capital, porque estamos hablando de alrededor de 2 millones de niños, ¿no?, que reciben, que se alimentan en la escuela, que están todo el tiempo en la escuela y que permiten que sus padres o su madre puedan trabajar y puedan estar tranquilos mientras ellos están seguros en la escuela. Mira, Miguel, con relación a ese tema, ese es un tema que afecta a todos los países. Hay muchos países donde han decidido enviar los hijos a la escuela para una educación presencial y han tenido como resultado un rebrote del coronavirus, y han tenido que suspender esa decisión. ¿Por qué? Si tú mandas 2.200.000 estudiantes a las aulas, los niños son los transmisores excelentes del coronavirus. Precisamente, diputado, permítame. Sí. Precisamente hice el señalamiento porque esa es una derivación muy complicada del problema. Claro. Que esa y la solución de ese problema requiere de un consenso de la sociedad dominicana, de un consenso de la sociedad civil, de la sociedad política y de todos los organismos, porque ADP hizo una rueda de prensa y manifestó que no estábamos en condiciones de recibir a los niños en las escuelas todavía, que hay escuelas que no tienen ni siquiera agua. Y como tú en una medida de sanitaria como la que tienes que tener para el control, tú vas a entrar a los niños en la escuela cuando no hay ni siquiera condiciones de infraestructura para asumirlo. Porque no se pueden lavar las manos siquiera. No. Cuando tú mandes esos dos muchachos a las aulas y esos dos muchachos regresen a la casa, con los abuelos, con los tíos, con el papá y la mamá que tienen una edad ya muy adulta, incluso el nivel de contagio del coronavirus ya está afectando a poblaciones cada vez más jóvenes. No, lo que yo quiero, cuando yo planteé el problema, lo puse desde una perspectiva, es decir, la importancia y la necesidad de que todas las fuerzas nacionales, todas las fuerzas vivas, como se le llama, políticas y sociales, trabajen conjuntamente para resolver el problema. Aquí no se trata de gobierno ni de oposición, se trata de un grave problema nacional.
Se necesita. Yo quiero aprovechar, sí, sí, Gianilda, la oportunidad, un segundo. Yo creo que a esto hay que sacarle, de cada fracaso también se puede sacar cosas positivas. Yo creo que un ejemplo de cómo hemos avanzado a través del momento en el que llegó el COVID a nuestro país y la pandemia, bueno, es cómo nos hemos todos digitalizado. Fíjate que si el COVID no hubiese llegado, ¿cuántos años hubiésemos tenido que esperar para que pudiéramos hacer entrevistas de este tipo a través de Zoom, a través de este espacio? Entonces, llegó y nos puso entre la espada y la pared. Llegó y nos puso a que se podían hacer cosas a través de la tecnología. Llegó para enseñarnos que la tecnología es mucho más que chatear, que es mucho más que entrar a Facebook y a las demás aplicaciones. Pero a un alto que es una costo, vía ¿no? de comunicación. Por el... No, claro, a un alto costo. Pero también nos ha enseñado que por ahí se puede instruir a nuestros hijos. Y yo creo que dentro de esa cumbre que se pudiera realizar no, y el pero consenso que yo, se debe yo pienso buscar, que la enseñanza no presencial pone en un nivel de desigualdad mayor que el que existe a la familia, a los hijos de las familias que no tienen claro, la pero mientras tenemos no, pero Miguel, que buscar si una se salida. Si se le dotan de los materiales suficientes, ¿podemos llegar a eso? Claro. Pero que el problema de la energía eléctrica, del internet y de muchísimas cosas. Precisamente, una pregunta. ¿Qué es peor? Que los estudiantes todos, los de las escuelas públicas y privadas, pierdan un año escolar o que el gobierno, de la mano de la oposición, de organizaciones internacionales, del PNUD, de quien quiera aportar, construyamos un modelo híbrido. Porque como dice Yanilda, hay sitios que no hay tecnología, hay sitios que llueve, hay sitios que hay una televisión y está toda la familia conglomerada. Pero podemos hacer un híbrido y tomar este año como una prueba, un año flexible y de acuerdo a, primero, el contagio del COVID en la región, la penetración de internet, la capacidad de tener radio y televisión y otros medios que existen, hacer un híbrido que se construya en todos los distritos escolares y este año que sea un poco académicamente flexible para esos estudiantes que no lo pierdan y el Estado Dominicano tenga la enseñanza de este año piloto. Si el COVID persiste 2021-2022, ya tendremos una experiencia previa que podríamos aplicar de manera casi universal para el próximo periodo y no se pierda este año. Es lo que pienso que juntos debemos hacer, junto al nuevo gobierno y junto a todo el que tiene un interés en que sus hijos vayan a la escuela, porque que también que estén en casa es un problema para los padres y que no estén y que vayan y se contagien es otro. Es un problema complejo la educación. Estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero Fernández. Es decir, la menos costosa de las opciones es que tratar de perder el año y tratar de recuperarlo posteriormente. Estamos hablando de la educación al más bajo nivel. Aún así, Miguel, los más afectados son los más pobres. Por eso es lo que decía. La desigualdad. Las desigualdades aumentan y eso es el costo más grande que tendremos que pagar como país. En términos de salud y educación, que son los dos factores más importantes. Incluso la clase media, que ya había dado un salto social, que había tenido una ascendencia social, vuelve y cae porque sus pequeños negocios se cayeron, porque ya tenían un modo vivendi, que ya vuelven otra vez a caer en la pobreza extrema, porque la situación del COVID, todavía nosotros no podemos dimensionar el efecto que va a tener esta pandemia en muchos niveles de la sociedad dominicana, en muchos aspectos, porque es muy grave. Yo creo que todavía las consecuencias son desconocidas. También. Miguel, no podemos cuantificarlas. En el aspecto educativo, el gobierno tenía para esta tarde un anuncio, ¿verdad? El presidente Luis Abinader tenía previsto un anuncio y ya han postergado la rueda de prensa para el lunes. Entonces, vamos a escuchar ¿cuál es el programa y la propuesta sí. que tiene el Ministerio de Educación para retomar, para iniciar el año escolar? Yo creo que no debe ser objeto de preocupación el hecho de que se posponga un jueves para el lunes, porque lo importante es que las cosas se hagan bien. Correcto. Es decir, yo siempre he dicho que la prisa, como decía Mao Zedong, es una mala consejera, especialmente en política.
Y si usted está haciendo una construcción, y el ingeniero César Fernández me puede ayudar en eso, si usted está haciendo un edificio de dos plantas, usted no puede levantar los bloques de la segunda planta hasta que no frague el techo de la primera, ¿no es cierto? Entonces hay que ir con calma. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Lo que pienso es, Miguel, decía Miguel, mi abuelo, cuando se haga el anuncio del gobierno, entonces evaluar. Miren, vamos por partes. Primer gran tema, Elpidio, el tema sanitario. Ya lo abordamos. ¿Cómo lo asume la gente? La gente tiene que asimilarlo. Segundo tema, la educación, que ya viene para el lunes. Tercer tema, la parte económica. Cuarto tema, el aparato productivo. Van a venir uno a uno, pero la gente tiene que asimilarlo. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Qué opinan? ¿Qué no? Es más como de ir asumiendo cada tema, porque ya definimos esos cinco sectores, por eso el presidente lo designó con tanto tiempo. Ya tienen que tener un plan. Ahora, este plan hay ahora, y el plan incluso se consensuó con muchos sectores. Entonces, ahora lo que hay es que ir viendo que cada tema vaya cogiendo su curso, porque de eso que se trata. Además, yo pienso que el señor Abinader es el presidente de la República, no Merlín el mago. Entre otros aspectos. Pero yo creo que estamos haciendo maravillas. Estamos sacando palomas debajo de las mangas, de esos trucos de magia que se ven, pero que nosotros sabemos, estamos dando el 100%. Las energías del nuevo gobierno están a favor de que todo salga como tiene que salir. Y yo creo que eso la gente lo está percibiendo, lo están viendo nuestro esfuerzo. Porque cuando la gente ve, fíjate tú que la comunidad, y yo que trabajo mucho con sociedad civil y he sido hasta secretaria de gestión con sociedad civil de mi partido, la gente valora que tú lo acompañes, más hasta que el mismo resultado. La gente dice, no, eso no se dio, pero ella estuvo ahí todo el tiempo conmigo, nos acompañó, fue y defendió la causa. Eso es como un médico que haya dado todo, pero el paciente al final murió. Pero la gente valora el esfuerzo que tú estás haciendo. O sea, cuando tú le das participación a la gente, la gente se siente parte. No digas que el paciente va a morir de ahora. No. Es un ejemplo mal aplicado en este caso. Otro ejemplo mal aplicado. Mal aplicado. César, lo que quiero decirte es que el acompañamiento es fundamental. El que la gente se sienta parte de las decisiones, que tú lo escuches, que haga encuestas, que tenga observatorios, que vaya midiendo el impacto de cada medida, cómo la gente lo asume, qué piensan, se hacen grupos focales. Son muchas técnicas ya de contacto con la gente que nosotros tenemos que utilizarla, porque el problema es grande. Que no se diga después, ese muerto gozaba de buena salud, ¿no? Sí. Es lo mismo que un piloto que tenga 99% de éxito. Quiere decir que hay un vuelo que se cae. Además, las planeaciones, y lo sabe muy bien Elpidio, y todo lo que estamos aquí, tienen que ser revisadas. Tú tienes que medir el impacto de lo que tú estás haciendo y ser capaz de tomar las medidas en los lugares a donde hayan cuello de botella y volver a planificar. Bueno, porque tú tienes jóvenes, que ir revisando el plan a ver si te está dando el resultado. Jóvenes, la conversación está muy interesante, pero yo tengo que terminar el programa. El tiempo se nos agotó. Le estoy particularmente muy agradecido a todos, a Yanilda, a Odalis, a César y a Elpidio Báez, por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación. Les deseo un buen resto de la noche y espero seguir contando con la gracia de su colaboración en un futuro cercano. Y a todos los amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Los invitamos hasta mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.